del centro, estamos de regreso y yo feliz, feliz de verdad de tener a un gran chef, a un compañero que quiero mucho y que es todo corazón, el chef Jaime Polo. Jaime, qué gusto tenerte aquí, de verdad tú sabes que te queremos mucho, como siempre digo, el consentido de la clase y aparte de todo, el pan que haces, Dios, tienes manos, perdón la comparación, pero tienes manos de hada para hacer el pan. Todo lo que tocas con harina lo conviertes en delicias, ¿cómo le haces? Pues con amor, Leti. Eso. Yo sabía que nos ibas a contestar eso. Platícame algo. Esta receta que nos vas a compartir del pan de manzana, de los bollitos, ¿es idea tuya? ¿Tú la fuiste desarrollando? Porque tú tienes muchas ideas geniales. Por ahí las galletas que hiciste con tisana, que qué bárbaro, qué delicia. Son cosas que yo digo, wow, eres muy creativo para la hora de hacer pan. Ves a lo mejor un alimento que te gusta y lo transformas de alguna forma en pan. Pues yo esta idea la saqué de un trabajo en donde estuve, pero la transformé para el cafecito. ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Qué rico! Pues me encanta que nos vayas a compartir. Y este pan es dulce. Es dulce, sí. Es como, o sea, pues no es muy dulce, muy dulce. A mí no me gusta que queden tan dulces para el café, para que sí puedas saborear los dos, si no te satures de azúcar. Ok, perfectamente. Y bueno, recuerden también que ustedes pueden ir a comer, a cenar y pasar un muy bonito rato en el lugar que Polo tiene y que vale la pena, porque a veces también me da, no sé, digo, todo mundo cuando tenemos un emprendurismo y se nos da una oportunidad, queremos que la gente lo conozca. Pero también es cierto que la publicidad de boca en boca es la mejor. Vayan, prueben para que recomienden y vean que les digo la verdad. Todo lo que es de pan y que sale de los hornos de Polo es genial, delicioso y tiene una textura y una consistencia la ideal. Si es porque es una baguette exacta, si es una pizza deliciosa, si son galletas crujientes o si son polvorones suavecitos. Vayan, por favor, de verdad, se los recomiendo. Y bueno, vamos con la receta de los bollos de manzana. ¿Vamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué necesitamos? Despacito, ¿eh? Mira, Leti, vamos a empezar con la compota. Vamos a hacer una compota de manzana. Yo, para la cantidad de harina que te voy a poner a hacer la masa, con media manzana tiene. Vamos a usar media manzana que la vamos a pelar y la vamos a cortar en cubitos pequeños. Ok, como una brunoa. No tan pequeños. Ok. Para que los puedas sentir en el pan, que no te quiten. Ok. Vamos a poner una cucharada de mantequilla. Le vamos a agregar una cucharada de mascabado también. Y esos son los ingredientes para la compota. ¿Canelita también le pones? Canelita, una cucharada de canela también, sí es cierto. Ok. ¿Y cómo hacemos la compota? La compota nada más es derretir la mantequilla con el azúcar a fuego, pues no muy alto para que no se te queme la mantequilla. Le agregas la manzana, la cocinas por unos 10-15 minutos más o menos para que te quede suavecita, que agarre el saborcito de la canela y del azúcar. Y ahí la reservamos la compota. Y una manzana grandecita para que la... sin piel, ¿verdad? Sí, sí, pelada la manzana. Ok. Si quieren le pueden poner toda la manzana entera. O lo pueden cambiar por pera, o por durazno, o por cualquier fruta que les guste, le pueden cambiar la fruta también. Oye, ¿y piña? Piña nada más ten cuidado con el dulce, porque la piña es más dulce y tiene más agua también. Ok, entonces, pero a podemos lo mejor ponerle un piña poquito de también. Fécula. Sí, para sí, que ligar quedara la más compota, espesito, el caldito que soltara. Sí. Ok. Estamos dando ideas, ¿eh? Para que ustedes vayan tomando notas. Sí, ahí esta receta es muy versátil, le puedes poner... O sea, los la puedes masa hacer es con la arándanos. Y ustedes, fíjense, la masa es la misma y ustedes van a jugar con el sabor que quieran o con la fruta que tengan en casa. Porque... incluso hasta salado lo pueden hacer con tocino, con jamón y bueno, queda muy bueno. Tocino, qué rico. Bueno, adelante. Entonces, tenemos media manzana o una pieza de manzana pelada y en cubos pequeños, pero no tan pequeñitos para que no se pierdan. Una cucharada de mantequilla de buena calidad, una cucharadita de canela y una cucharada de azúcar morena, todo a fundir, la manzana y se cocina a fuego medio hasta que todo esté suave, pero que no se pierda la manzana, que no se haga un puré. Sí, no hay que cocinarla mucho porque si no, lo padre de los bollitos es que sientas la manzana cuando lo muerdes. Okay. Entonces, si lo cocinas mucho se va a hacer muy aguado y ya no... Perfecto. Porque recuerden que todavía se va a cocinar en el horno otra vez, entonces... Muy bien.
Entonces, en cuanto apenas suelten los jugos y eso, apagamos. Así y de, entonces, 10, 15 minutos, no, a lo mejor sería menos, ¿no? Bueno, sí. Si es a fuego lento, igual y... Ok. Para que se agarre bien el... Perfecto. Ahora sí, vamos con el panecito, con la masita. La masita. La masa van a ser... Los ingredientes son 300 gramos de harina blanca, de la que todos tenemos en casa. Le vamos a agregar... A mí me gusta... Lo pueden hacer con pura harina blanca, pero a mí lo integral me gusta porque quedan como más... Como un panecito más pesado. Uh-huh. Y para el cafecito y así se me hace como más, más rico el... Ok. Aparte, entonces, más saludable, sí, por claro, la fibra. Sí, yo le, si lo quieren hacer de harina blanca, le ponen 500 gramos de harina blanca. Si no, le agregan 200 gramos de harina integral. Okay. En vez de... Y 300 de harina blanca. Uh-huh. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar. Le vamos a poner también 2 cucharaditas de miel. Que esta la podemos cambiar por piloncillo o por miel de agave o... O sea, cualquier miel que tengamos o cualquier... Si tenemos piloncillo, lo ponemos a fundir en aditita de agua y sí, lo podemos usar también. La sí, cosa claro, es, oye, y melaza nos melaza cambiaría el color, ¿verdad? Nada más. Pues sí, pero igual lo ¿utilizaríamos menos o la misma cantidad también? Pues también según qué tan dulce los quieras, Leti. Si okay, quieres que queden más dulcecitos, le puedes poner un poquito más de... O de miel, o de azúcar, o de melaza, okay, o... Pero... A lo mejor la referencia sería utilizar la primera vez la receta tal cual, como nos las estás diciendo sí, tú, y ya después que lo probemos, ver si quitamos si o ponemos, porque como dulce, tú también dices, va a aportar el sabor de la manzana y el sí, ese dulcecito. Hay que tener cuidado ahí, que la compota también le va a dar algo sí, de dulce al... Que no tiene mucho azúcar, pero de todos modos le va sí, a aportar, ¿verdad? Sí, pero okay, también, por ejemplo, si le cambiamos la piña o algo así, sí le va a dar como... Un poquito de toque más dulce, sí, perfecto. Entonces, 2 cucharaditas de miel de la que tengamos en casa. Sí. Le vamos a poner 2 cucharaditas de levadura seca. De levadura seca. Le vamos a poner una pizca de sal nada más para realzar los sabores. Uh-huh. Y es todo lo de la masa de... ¿Y líquido? Líquido le vamos a agregar, son aproximadamente, porque lleva la compota, la masa como entre 200-250 mililitros... Con eso van a tener para que les quede la masa bien. Perfecto. ¿De agua? Sí, de agua. Perfecto. Le podemos también, incluso si quieren, quitar un bajarle un poquito al agua y ponerle leche o... Ok, entonces, ¿podemos repetir los ingredientes para que claro no falte que sí, ninguno, por favor? Serían 300 gramos de harina blanca, 200 gramos de harina integral, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de miel, 2 cucharaditas de levadura y de 200 a 250 mililitros de agua. Perfectamente. Y la pizquita de sal que nos dice. Ah, y la pizquita de sal, sí. Perfecto. Entonces, esos serían los ingredientes. Vayan anotándolos todos para que tengamos la receta correcta y no nos falte ninguno. Y, por ejemplo, en el caso de que queramos hacer los bollos salados, estas 2 cucharadas de azúcar, estas 2 cucharaditas de miel... ¿Nos servir, agregarías tú más sal en caso de que los quisiéramos hacer salados o le quitamos miel o cómo los pudiéramos transformar? Sí, lo que haríamos sería poner cantidades iguales de azúcar y de miel, que diga de sal. Yo pondría una cucharadita y media de azúcar y de sal y okay, quitaría la miel. Ok. Acuérdense también que si los vamos a hacer salados no llevaría la compota, llevaría algún otro ingrediente. Sí. Eso también ya no aportaría el azúcar y quedarían... Perfecto, entonces aquí le pregunto esto para todos ustedes amigos, para que con una receta que ya tiene muchas variaciones, muchas variantes, con todos los frutos que ustedes pueden cocinar, ya sea que lo cocinen al fuego, como las frutas como pera, durazno, nectarina, ciruela, manzana, etcétera, o bien que utilicemos el tocino, el chorizo, el jamón, etcétera, como incluso parte, hasta verduras, pimiento. Ándale. Entonces, todo este tipo de cosas con las que ustedes pueden jugar, que tienen en su refrigerador, en su despensa, que no sirva, pero sí, si tenemos una base muy dulce, a lo mejor chocaría con un relleno salado. Entonces, ahorita haciendo la conversión que nos está diciendo el Chef Polo, a ustedes les va a quedar un pan excelente y bien equilibrado. Vamos a ir a un corte, no se vayan, porque de regreso ya va a explicar el chef paso a paso cómo le vamos a hacer para tener estos bollos de compota de manzana perfectos. Seguimos. Música.
5:35, estamos de regreso con un gran invitado, queridísimo compañero aquí de su servidora, y él es el chef Jaime Polo, y nos trajo una receta que podemos hacer tanto dulce como salada, pero hoy estamos dándole esa partecita dulce que con los días lluviosos, con el fresquecito de la mañana, o para los chiquitos al colegio, que ya entraron el día de hoy, que fue un caos la ciudad en la mañana, bueno, pues vale la pena que se pongan a trabajar. Y además, Polo, la de levadura seca, que es tan fácil de conseguir hasta en las tiendas de autoservicio. Sí, yo por eso casi siempre prefiero usar la levadura seca. Es más fácil de conseguir, más fácil de reservar, es fácil de usar. Sí, la tienes en la despensa y no nada más en un lugar fresco y no le pasa nada, ¿verdad? Aunque te diré que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la fresca. Sí, pero le da un sabor diferente. Pero como tú dices, para las amas de casa que utilizan poquito esas cajitas que traen los sobrecitos, ya, o sea, no le pierdes tanto como si compras la barra de 400 gramos y que uses 20 y ahí se te tiró todo lo demás, todo, ¿verdad? Pues entonces nos quedamos en los ingredientes de la masa, que son, se los repito rápidamente por si alguien se quedó así como perdido o si alguien acaba de sintonizarnos. Estás en la mejor estación, en una estación que está cumpliendo la mayoría de edad. Para los Estados Unidos, por ejemplo, son 18 años, para México son los 21 años. 21 años al aire, gracias a ti, el Radio Mujer y tu programa En Casa con Leti, tu servidora Leticia Orozco de Huerta, acompañada de un gran equipo de trabajo, de Arturo Cervantes, que está en controles, de Chuy, que está en los apoyos de producción, de Don Ají, que es la voz amable de Radio Mujer por la tarde, de Claudia Aria, nuestra productora y mano derecha, de Nancy, de Moni, y de un gran equipo en Estados Unidos, por supuesto, en Cable Radio Network, en Mazatlán, Sinaloa, y todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en Austin, Texas, en Guadalajara, en la zona conurbada, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, los ingredientes de la masa, nos decía Polo, 300 gramos de harina, 200 gramos de harina integral, que tú ahí puedes jugar con las cantidades, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de miel, 2 cucharaditas de levadura seca, una pizca de sal, y el agua a discreción de 200 a 250 mililitros, porque hay que tomar en cuenta la compota, qué tan aguadita o qué tan seca la vayas a dejar. Sí. ¿Verdad? Sí, vamos a ir viendo cuando hacemos la masa, si le agregamos más agua o con esa que le vamos, o menos. O menos, perfecto. Ahora sí, manos a la obra, manos a la masa, Polo. Muy bien. Mira, primero lo que tenemos que hacer es juntar los secos. O sea, revolvemos las harinas con la sal, con el azúcar, con la levadura, y ahí vamos a ir agregando. Yo les recomiendo que agreguen la compota ahí y la miel, y que ahí, a partir de que tienen ya eso, o sea, que ahí empiecen a batir con el agua, para que le vayan agregando poco a poco el agua, para que no les vaya a quedar una masa muy aguada o que se les vaya a pasar de agua y sea más difícil. Y luego le tengas que agregar un montón de harina y ya le cambió la estructura. Sí, ¿verdad? le cambias ya todo el... Te tengo una pregunta. La compota se tiene que añadir, para las personas que no han trabajado mucho masas, se tiene que añadir tibia, caliente, fría, la dejamos entibiar. ¿Cuál es el punto exacto para que también muy caliente no me vaya a matar la levadura, o tibiecita me ayuda a que se fermente más, o de plano la dejo enfriar? ¿Cómo la agrego? Sí, te conviene tibia, porque le va a ayudar a que el pan se haga más rápido. Ok. Le ayuda a la levadura a que haga ahí su trabajito. Perfecto. Entonces, pero sí, como dices, si la pones muy caliente, si lo vas a hacer con las manos, o sea, te puedes quemar o puedes matar la levadura. Uh-huh. Entonces, nada más entibiarla y la revolvemos. Perfecto. Perfecto. Entonces, nos dices que los secos los revolvemos todos, ya sea en la mesa de trabajo o en una batidora, en un bowl, gancho. Y vamos a añadir entonces la miel y la compota. La compota. Y vamos a ir mezclando y añadiendo agua a discreción. Así es. ¿Cuál es el punto de nuestra masa? El punto de la masa, pues te tiene que quedar no muy aguada, porque si no, tu pan no va a salir bien del horno, se va a desparramar todo. Uh-huh. Y tampoco muy dura, porque acuérdate que con la harina integral te va a quedar como sequito el pan. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado, que es una masa que no es muy pues como muy esponjosa, muy húmeda por la harina integral que lleva. Por lo pesado que nos dijiste, ¿verdad? Pero que tampoco nos vayamos a pasar de agua, porque va a quedar muy... O sea, tiene que tener la textura de cualquier otra masa, que no se pegue en la mesa, que no se pegue ya en las manos, que la tomemos y que tenga elasticidad, pero obviamente no va a estar lisa, porque tiene estos granulitos de salvado y de germen.
Definitivamente no vas a tener una masa lisa como pompi de bebé, vas a tener una masa como espinilluda. Sí, más ¿verdad? Rústica. Más rústica. Ay, lo dijiste muy bonito, yo lo dije muy feo. Sí, va a quedar, bueno, lo seco lo vas a sentir en la boca más bien cuando pruebes el pan. Perfecto. En la masa sí vas a tener tu masa, como dices, elástica, pero que tenga forma, o sea, que tenga cuerpo también, que no se te, okay, que no se te pegue. Una vez que tenemos nuestra masa hecha, ¿qué hacemos? La tenemos que porcionar. Vamos a hacer, recuerden que siempre una masa crece más o menos el doble. Uh-huh. Y cuando la dejas leudar crece el doble y otro poquito más en el horno a veces. Uh-huh. Entonces, según el tamaño que quieran los bollitos, yo estos los recomiendo para café. Entonces, yo hice unos chiquitos. ¿Qué, de 30 gramos? Menos. Pesaban como 15, 10 gramos más o menos. Ah, chiquititos, sí, como bocaditos. Ajá, sí, para que te los comas más a gusto con el okay, café, que los puedas, si quieres, sopearlos o no algo. No tanto como petit four, pero... No. O como petit four. Como galletitas, haz de cuenta, okay, como galletitas gorditas. Ok. Así más o menos te quedan como de 15 gramos. Uh-huh. Entonces la porcionamos. Si no tenemos una báscula o algo en donde pesar, pues más o menos es como lo que te cabe en un puño. Sí. Ya que la tenemos porcionada, la tenemos que bolear. Tenemos que hacer unas bolitas con la masa, como si estuviéramos jugando con plastilina. Uh-huh. Hacer unas bolitas. Que está bien si las dejamos reposar un poco antes de ponerlas en la charola. Sí. Les va a cambiar el sabor y va a tener una masa... Que va a ser su primera fermentación. Sí. Entonces la dejamos reposar, acuérdate, siempre... tapada con un plástico, con una bolsa, uh-huh, si se puede en un lugar cálido mejor. Uh-huh. Y después las, yo lo que hago es cuando las encharolo, las aplasto poquito. Okay. Para que no queden como que tan altos, sí, y sea más fácil morderlos. Okay. Entonces nada, las aplastamos poquito, las volvemos a dejar reposar. Y aquí antes de dejarlas reposar la segunda vez, las tenemos que barnizar con huevo. Perfecto. Si quieren agregarle tantita leche al huevo para que se haga más aguadito y los puedan pintar bien los panes. Uh-huh. Y si los quieren decorar, yo les recomiendo que los decoren. Quedan más bonitos y más ricos. Ok, ¿con qué? Yo los decoro con romero. Ay, que qué le rico. Va muy bien a la manzana con el azúcar, le va muy bien el romero. Le pongo tantito azúcar moreno arriba también con el romero. Uh-huh. O si no, les pongo nada más el huevo y cuando los saco del horno, les pongo azúcar glass. Ay, qué rico. Y con eso está, ¿a cuántos grados cuánto tiempo? Más o menos 180, 170 grados, como son chiquitos, con 15 minutos yo creo que tienen. Perfecto. Si no, con la vista nos damos cuenta ya que quedan morenitos o que doraditos. No se nos vayan. Ajá. Sí, si se empiezan a hacer ya muy negritos es que se nos están pasando. Pues no duden en buscar esta receta el día de mañana o pasado más tardar. Y si tienen alguna duda, vuelvan a escucharlo en la repetición de YouTube Radio Mujer GDL. Danos, por favor, todos tus datos. ¿Dónde podemos encontrarte? Claro que sí. Pues bueno, si tienen alguna duda, yo estoy en un teléfono, el 8995-6707. ¿89? 8995-6707. Uh-huh. Si no, en mi local. Sí, dinos cómo se encontrar. Llama. Se llama El Escarabajo. Está en Avenida La Paz, 2876. Está a 2 cuadras de la Minerva. Un lugar muy céntrico, pueden llegar, sí, ahí muy fácil. Ahí cualquier duda que tengan o ahí estoy yo siempre. El Escarabajo, ¿qué número? La 2876. Paz, ¿qué número? 2876. ¿Y las especialidades son pizzas? Pizzas, baguettes, ensaladas, pastas. Ay, muy el rico. Postre buenísimo que tenemos ahí. ¿Y el pan? El pan, claro, el ahí pan, hacemos el pan. Muy, muy rico. Y bueno, te preguntan también la señora Rocío Peña o la señora Rocío, ¿cuánto es en total de harina? En total de harina son 500 gramos. 500 gramos. Más o menos le salen, van a salir del tamaño que les propuse, son como 50 bollitos más o menos. Ah, pues siempre rinden, ¿verdad? Sí. Si los quieren más grandes, como para que fuera como un lunch para los niños, pues los hacen. Sí, ya le aumentan el tamaño. Perfectamente. De peso, te agradezco muchísimo, Polo, que hayas estado aquí con nosotros esta tarde compartiendo todos estos truquitos, todas estas recetas. Mira, se me hace agua la boca de pensar en los bollitos. Es una delicia y sobre todo me encantó esta idea de hacerlos pequeñitos, que tú muerdas y que tengas la manzana en todo lo que es el interior del pan. Y bueno, con la fibra, porque siempre nos asusta hacer como pan integral, pero así como tú lo manejaste, bueno, con esta humedad de la manzana ya le aporta, sí, mucho. Ya no va a ser un pan aburrido, va a ser un pan con, claro, mucho sabor.
Para el cafecito y el chisme, Leti. Eso, me parece muy bien. Pues nosotros nos vamos a ir a un corte. Quédense porque inmediatamente después viene la doctora Coco Velázquez a darnos sus terapias alternativas, todos sus consejos sobre herbolaria. No se vayan.